Hola, ¿qué tal? Senor, aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y esta vez tenemos las noticias del mes de octubre. Él se avecina cambios, todos los eventos que van a venir el siguiente mes y las nuevas cartas también. Como ya saben, ya tenemos el aviso previo del siguiente mundo. Así como fue anunciado el día de ayer oficialmente. Si ya no has visto todo lo que viene ese nuevo mundo, te sugiero checar todos los videos del canal porque hay muchísimas cosas. Nueva caja, nueva estructura y muchas recompensas como tickets de ensueños y bueno, otras cositas. Por cierto, se me olvidó ayer mencionar que van a dar también un espacio extra en el Extra Deck. Un Extra Deck Plus o algo así se llama. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que es este video. Se avecina cambios, todo lo que se viene para el mes de octubre. Principios de octubre, circuito de misiones en curso, completa las misiones y corre por el circuito, consigue la carta UR, insecto aullador y gemas. Este es un evento secundario, esto es para que vaya junto con la salida del nuevo mundo simplemente. Lo raro es que está el insecto aullador, que ya es una carta vieja, además de eso que dice UR pero en realidad es SR. Así que ni idea qué onda con eso, pero bueno. Luego tenemos principios de octubre, recuerdo del futuro de Thea Garner. Para los que no tengan a Thea Garner, van a poder obtenerla. Porque sí es importante para el deck de las Witchcraft. Va, ahí está su oportunidad de volverla a obtener. Y nos van a dar la nueva habilidad, preparados para luchar. No sé si es una habilidad que ya está. Creo que le da a ambos jugadores una carta extra, según yo. Pero según yo se llamaba preparados y a luchar. Pero bueno, igual es una nueva habilidad. Si es así, se los voy a estar poniendo en la edición. Luego tenemos el evento para acompañar este otro evento. Principios de octubre, expedición de duelos. Avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas como tickets de cartas y gemas. Lo de siempre. Mediados de octubre, gran premio de turboduelos. JCJ con turboduelos. Ahora nos van a dar la carta UR, Dracojinete Caballero Dragón, y la carta SR, Interceptor Archidemonio. La primera carta, la UR, es una carta que creo que usa Yusei, si no mal recuerdo. Es una fusión que necesitas un monstruo sincro de tipo dragón, eso quiere decir cualquiera de los sincros insignia de los personajes, más un tipo guerrero. Debe ser convocado por medio de fusión, una vez por turno. Puedes seleccionar un monstruo dragón sincro en tu cementerio, destiérralo, y si lo haces hasta el final de la end phase, el nombre de esta carta se convierte en ese y además cambia su efecto por ese efecto que tenía ese monstruo. Y así sí vas a tener el dragón sincro en el cementerio porque es el que usaste para la fusión, entonces sí puedes usarlo, pero eso siempre y cuando quieras su efecto. El otro efecto de esta carta es que mientras esté en posición de ataque, tu oponente recibe cualquier daño que fueras a recibir de sus cartas en su lugar. Ah, y luego la otra es Archfiend Interceptor, 4 estrellas, 1400 de ataque. Mientras controles esta carta boca arriba en posición de ataque, cuando un monstruo de tu oponente declara un ataque, inflige 500 puntos de daño. Ahora recuerden que ya para este mes ya van a poder estar aplicando los cambios en los daños de efecto. Y de hecho en este mes vienen muchísimas cartas de daños de efectos. Entonces todas las cartas que veamos ahorita de daños de efectos es probable que vengan partidos a la mitad. Es probable que muchas de estas cartas querían sacarlas desde mucho antes, pero que era como que, oye, pues es que hace mucho daño, podrían hacer muchísimas cosas con esto. Y por ejemplo, este, aunque digas, nada, 500 no es mucho y tiene que estar en posición de ataque, entonces, pero teniendo 3 güeyes de estos, un solo ataque son 1500. Y obviamente se pondrían un Dexida, obviamente tratarían de parar tu ataque o dividirlo en la mitad o algo así. Entonces, un solo ataque, 1500, más si te bajaron tu ataque hasta 0, 1400 de daño. Entonces ya es prácticamente, se acabó el juego. Así que es posible que esta carta también se vea afectada por esos cambios. Pero bueno, luego nos pasamos a mediados de octubre, bingo de misiones de guía de turística. Nos van a dar la nueva carta SR, Enfermera con Vacuna. Es esta carta, si no mal recuerdo, creo que uno de los amigos de Yuma usa estos tipos de monstruos. Caswell, creo que se llama el vato. Pero bueno, ustedes me corregirán si me equivoco. Vamos a ver qué hace esta carta. Necesitas 3 monstruos de nivel 3, ¿vale? Es genérico, pero 3 monstruos es un poco fuerte. Si esta carta batalla con un monstruo de tu oponente, durante el cálculo de daño, es un efecto rápido. El ataque del monstruo oponente se convierte en su ataque original. Vale, cualquier aumento se reduce o cualquier disminución igual se aumenta otra vez. Durante el turno de cualquier jugador, durante el damage step, cuando un monstruo que controles es atacado o está siendo atacado, puedes desacoplar un material de esta carta.
ese monstruo gana 1000 de ataque hasta la end phase. Ok, vale. El aumento de ataque está decente, pero la verdad es que es muy costoso para lo que es. Pero bueno, es una carta gratis. Luego nos vamos al siguiente evento, mediados de octubre, camino del duelista. Enfrente en Crashdown, tu adversario se dedicará mediante una ruleta. Dios se decidirá, perdón. Gana duelos para avanzar por el camino del duelista. Ese es el evento de Kalin Kessler. Esa es la segunda vez que sale. Para los que no tienen a Kalin, lo van a poder obtener. Y también tendremos una nueva habilidad, Fantasma Hueco. Y bueno, aquí les muestro lo que podría ser la habilidad. Y digo lo que podría ser porque creo que le cambiaron un poco el nombre. Pero bueno, es el único que dice algo de fantasma. Entonces creo que es el más probable a salir. Puede ser usado cuando tengas 0 cartas en tu mano y controles un monstruo Infernity con 0 de ataque en tu campo. Pon un Infernity Launcher desde tu deck al tope de este. Está un poco raro como está escrito. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Básicamente es para que tu siguiente robo sí o sí sea un Infernity Launcher. Está bien que lo pongan ahorita porque creo que cuando salió Kiryu, o como una semana después, salió la caja de los Infernities. Entonces aún no teníamos el Infernity Launcher, así que va. Y la verdad, la habilidad no es la gran cosa, pero bueno. Luego tenemos mediados de octubre, aparece un nuevo personaje. Gana duelos para obtener la nueva carta UR Inferno y la carta SR Rebanador Volcánico. Y su frase es, aún no eres capaz de luchar en primera línea. Aquí, debido a la frase y debido al Rebanador Volcánico, inferimos que va a ser Axel Brody. Al fin, un personaje del cual ya han sacado su arquetipo desde mucho antes. Esta es la primera vez que saquen al arquetipo antes y luego va a salir el personaje. Entonces ya con esto ya se mueve todo, ya con esto ya Konami puede hacer lo que sea. Prácticamente este año ha sido el cambio de las reglas que habíamos estipulado por 3 años con base en lo que hacía Konami. Pero bueno, vamos a ver sus cartas. La primera, la UR Inferno. Dice, no puede ser invocado de modo normal ni colocado. Debe ser convocado de modo especial desde tu mano, desterrando un monstruo de fuego en el cementerio. Si esta carta destruye un monstruo de tu oponente en batalla y lo envía al cementerio, inflige 1500 de daño a tu oponente. Obviamente no van a poner este daño porque es demasiado. Tal vez por eso no querían sacar a este güey porque hace puro daño de efecto. Entonces es prácticamente seguro que esta sí va a ser nerfeada. Lo van a bajar a 1000, a 750, lo que sea. Supuestamente siempre van a partir a la mitad. Entonces debería ser 750 lo que veamos lo que hace daño de efecto. Digo, yo sé que tiene muy poco ataque. Pero aún así, o sea, puedes encontrar formas de duplicarlo. Puedes encontrar formas de aumentarle, poderlo guardián, cosas sencillas. Así que sí, sí estoy viendo a esta carta siendo nerfeada a 750. Y luego la otra carta, la SR Volcanic Slicer. 4 estrellas, 1800 de ataque. Una vez por turno puedes infligir 500 puntos de daño a tu oponente. Si activas este efecto, esta carta no puede atacar durante este turno. Ok, vale. Está decente. Pero lo mismo, si todo su deck se centra en daño de efecto, es posible que también le bajen el daño que hace cada carta. Pues, habrá que esperar a ver cómo le hace Konami para esto. Y bueno, ya con esto es posible que sí, efectivamente, se hayan guardado estos personajes porque no querían sacar tantas cartas que hicieran daño. Y hasta ahorita que ya cambiaron las reglas de que, vamos a sacarlas, pero con nerfeos, ahora sí ya pueden salir los personajes. Vale, continuamos. Finales de octubre, obtén un nuevo duelista. Por cierto, Brody no va a ser desbloqueable todavía, ojo. Pero obviamente si ya lo están poniendo es porque en algún punto lo van a poner como desbloqueable. Entonces, finales de octubre, obtén un duelista legendario. Esta es tu oportunidad de desbloquear a cierto personaje de Zexal. Obtén objetos exclusivos para desafiar al personaje del evento. Un tiburón nunca deja escapar a su presa. Obviamente, así como vimos en las noticias de ayer, este es Shark. Digo, tiburón, Shark, no creo que haya otro personaje así, ¿verdad? Lo que sí es que les había comentado que generalmente aplazaban el duelista después de la salida del nuevo mundo. ¿Por qué? Porque siempre daban muchísimas gemas y decían, no, pues no te puedo dar tantas gemas de golpe. Y empujaban los duelistas para que un mes no tuvieras un duelista. Pero al parecer ya cambiaron la fórmula. Así como esta vez no hay 5 personajes de Zexal, le dijeron, ¿sabes qué? Para que la gente no se queje, lo vamos a dejar como siempre, un personaje a fin de mes y listo. Entonces pues este mes tendremos 3 personajes, siguiente mes 1 como todos los meses. Vale,
Luego, finales de octubre, circuitos de misiones en curso, completa misiones para correr por el circuito y consigue recompensas como gemas y la nueva carta SR. Uy, supongo que aquí esto es un errorcito, no sé qué onda. Y bueno, además de los eventos mencionados más arriba, habrá campañas, cartas nuevas y actualizaciones de funciones. Va, pues eso es todo lo que se viene para el siguiente mes. Díganme ustedes si están emocionados por esto. Y al fin vamos a tener otro personaje de GX. Lo que me sorprende es que los dos personajes como que importantes van a salir casi casi a final del mes. Y bueno, también es posible que con Shark llegue la mini caja. Eso sí se me haría raro, que pusieron una mini caja de agua en lugar de aprovechar la caja, la siguiente caja grande, que fuera de agua. Pero bueno, los estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.